Usted, don Edward Osorio, haciendo críticas y murmuraciones, especialmente usted. Ya que está hablando del tema, usted conoce al señor Edward Osorio. Él dice, venga, yo, perdón, bueno, que lo interrumpa. Él dice que usted, por una liga o por... de Jehová, no de ustedes, líderes de fundaciones o de pastores, que hizo los cielos y la tierra. Hola, ¿qué tal, seguidores de la página Montalvo Vallenato? Tenemos nuevamente al teólogo de la ciudad de Medellín. Bienvenido, Jorge, una vez más aquí a nuestras redes sociales. Gracias, hermano Miguel. Un saludo cordial para ustedes, personas que por la gracia y la misericordia de Dios ven estos contenidos. En esta oportunidad voy a hablar de algo muy interesante. La Biblia dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come, y que hace salir el sol sobre justos e injustos. Que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella, y que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. También dice la Biblia que no puede recibir el hombre nada que no le fuere dado del cielo, y que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Ageo capítulo 2, versículo 8 dice: mía es la plata y el oro, dice Jehová de los ejércitos. Muchos han malinterpretado que la plata y el oro en ese versículo es dinero, es decir, son billetes, y no es así. De Dios no son los billetes son de los gobernantes de la tierra que tienen las placas para la fabricación de los mismos. También dice la Biblia que el apóstol Pedro llegó al templo con el apóstol Juan, y el cojo de nacimiento los miró fijamente esperando recibir de ellos algo, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Muchos dicen que Pedro no tenía billetes, es decir, plata y oro convertidos actualmente en moneda literal. Por eso muchos cristianos se pegan de ese versículo para no dar nada, porque son ávaros. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En San Juan capítulo 12:26 dice lo que acabé de leer, pero en Mateo 19:29 Jesús dijo: si alguno dice así, y cualquiera que dejare casas, hermanos, padre, madre, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Para ustedes que me están escuchando, especialmente para los líderes de las fundaciones, yo lo dejé todo por Dios, como dice Mateo 19:29. Y Él es el que me da las 100 veces, no ustedes. Así que tranquilos con su dinero. Riquezas podridas, ¿para qué? Ahora ricos, dice Santiago, llorad y aullad. Vuestras riquezas están podridas. Vuestro oro está enmohecido. Y el amor al dinero es el rey de todos los males. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz. La codicia es uno de los principales pecados y males que hay en la humanidad. Usted tiene codicia, codicia lo mío, pues codicia a Dios, que es lo más poderoso en mí. Codicia mi dinero, codícielo, si es capaz de tocarlo, tóquelo. Ahora, usted piensa que yo no tengo dinero. Ay, hombre, a mí me sobra. ¿Sabe por qué? Porque Dios es el Todopoderoso y es mi Padre. Y yo dejé un pescado por Él. Ahora usted imagínese, si dejé un pescado por Él, son 100 pescados en mi mesa. Dejé una esposa por Dios, son 100 veces para mí lo que dejé. Dejé madre, hermanos, tierras, casas, ser profesional, lo dejé todo por Dios, son 100 veces. No es usted el que me sustenta. Líderes de fundaciones, ustedes no me pagan el salario a mí. Es Dios quien me lo paga, porque el que sirve al altar, del altar participa, ¿o no? No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y los que trabajan en predicar y enseñar, dice la Biblia en Timoteo, sean dignos de doble honor. Y yo trabajo en predicar y enseñar, díganle a él que me quite ese don. Ustedes no están celosos por lo que me dan, no están celosos por la economía que me dan, que es bastante, mucha más de lo que usted se imagina. Mentiroso, egoísta. Están criticando a los hermanos que me quieren dar una ofrenda. Hermanos, yo se los digo en el nombre de Jesús, no me den ofrendas. No manden nada con el hermano Miguel, no me den ni una moneda. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos sustenta a los dos, ¿o no, hermano Miguel? A los dos. Él trabaja en construcción, ella trabaja en una empresa, y yo me puedo poner a vender lapiceros. Yo vendo lapiceros, soy comerciante, todos me conocen que soy comerciante. Vendo lapiceros, zapatos, toallas, correas, confites, lo que sea. Pero a Dios jamás le vas a quitar las riquezas. Y jamás le vas a quitar la gloria, y lo que Él quiera hacer lo hace. ¿Por qué no te pones a pensar vos? Te hablo así, con cierto tono de autoridad. ¿Qué hace usted? A usted le gusta que yo le dé dinero, pero no le gusta que se lo dé a otro. Hipócrita. La Biblia dice: y no había necesitado entre vosotros, entre ellos, porque vendían sus propiedades y las repartían según su necesidad. Y ustedes no hacen eso, ni los pastores, ni los líderes de las fundaciones van a vender sus propiedades para que no haya necesitados. ¿Y cuántos hermanos en la iglesia no hay necesitados de pagar el gas, la luz, el arriendo, los pasajes, el mercado? Pero están celosos conmigo porque me quieren dar una ofrenda. Se la regalo a ustedes. Yo les regalo esas ofrendas a ustedes. ¿Sabe por qué? Por esto: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y apenas tengo 44, me faltan 40 más. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Cómo la ves? Vas a quitar ese salmo de la Biblia, porque yo lo tomo para mí. Yo lo tomo. Y no solamente tomo ese. ¿Sabe cuál otro tomo? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, no de ustedes, líderes de fundaciones o de pastores, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha, el sol. No te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Lo van a quitar de la Biblia, lo tomo para mí. Tendrían que desaparecer las Biblias, pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que yo me la metí en la cabeza. Y si destruyen las Biblias en libro, de mi mente no la pueden sacar, porque el día que me ataquen espiritualmente, en el nombre de Jesucristo se lo digo. El día que se metan conmigo, le digo en el nombre de Jesús. Hasta ahora no lo han hecho, murmurando y criticando a las personas de otros países que quieren dar una ofrenda para la honra y la gloria de Dios, porque Él se esfuerza en pagar gasolina para venir a visitarme, comida, y ustedes impiden eso haciendo críticas y murmuraciones, especialmente usted, don Edward Osorio. Jorge, ya que está hablando del tema, usted conoce al señor Edward Osorio. Él dice, venga, perdón, que lo él dice que usted por una liga o por la ansia de drogas es capaz de profetizar cualquier cosa. Bueno, póngale cuidado. Voy a hacer una pregunta en público, hermano Miguel. ¿Edward Osorio dijo eso de mí? Sí. Bueno, ahora yo voy a decir algo de usted, Edward Osorio, frenteado. Escúcheme con atención, Sara Margón. Vea. Edward Osorio tenía una fundación de 4 personas en Fusagasugá, en el barrio Pardo Leal. Yo le pedí que si me hacía el favor y me aceptaba, y él me aceptó. Yo entré a esa fundación de 4 personas. Él desde ese momento se comportó conmigo muy generosamente, me invitó a comer, luego me pidió que me sujetara a las normas establecidas en la fundación, que era salir a pedir comida, a lo que él llama brigada. Salíamos a pedir comida en la plaza y llevábamos costalados de comida y listo. Luego él se conectó con un señor de Fusagasugá que tiene una tomatera. Ese señor le dio la oportunidad a Edward Osorio de que alquilara un sitio más grande. Lo alquiló en la avenida que va hacia Bogotá, en el Cautódromo, una casa donde cabíamos aproximadamente 300 internos. Yo me fui con él de Pardo Leal, yo hice el trasteo con él, inauguramos esa casa, nos pusimos a vivir en esa casa con él. Edward recibió un proyecto laboral de reciclaje, llenó esa casa de botellas sucias, de toda clase de reciclaje, y nos puso a nosotros a lavar todo ese reciclaje. ¿Para qué? Para hacer plata y pagar supuestamente el arriendo y la logística de ahí, y para comer usted y su familia, ¿o no? Bueno, ya estando ahí con ese proyecto, yo me fui. Luego volví y él me recibió y me puse a trabajar con ellos ahí. Hasta ahí Edward a mí no me había dado ni una moneda, ni una moneda. Seguidamente a eso, estaba yo allí en un almacén llamado Tres Vías, y él estaba con un hermano. El hermano me dijo: hermano Jorge, háganos un favor, acabamos de llegar aquí a Medellín y le pedimos, Edward me lo pidió,